Todos los presentes, estamos reunidos en el día de hoy para dar comienzo a este acto inaugural de modernización de la planta baja del Palacio Municipal. Acompañan al Intendente Municipal, Dr. Gonzalo Toselli, las siguientes autoridades. Presidente del Consejo Municipal, Contador Fernando Cataño. Concejales y concejalas de nuestra ciudad de Sunchales. Funcionarios del Ejecutivo Municipal. Presidentes vecinales, Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios y Asociación de Bomberos Voluntarios, fuerzas policiales, representantes de instituciones de la ciudad, empleados y desempleados municipales, el coro Cantares de Italia, que coordina la profesora Ermelinda Grandi de Festa, medios de comunicación local y regional y público en general. Si nos remitimos a su historia, el comienzo de todo surge con la creación de la Comuna Sunchales a través de la Comisión de Fomento el 30 de marzo del año 1889. En el año 1934 se compró el terreno situado en calle 25 de Mayo y Avenida Belgrano, justamente en esta esquina. Dar comienzo a la construcción de la Casa Comunal, así llamada en su momento. Con el tiempo se terminó la obra, cuyas características tienen reminiscencias italianas y españolas de una albañilería importada. El 19 de octubre del año 1967 se declaró a Sunchales como ciudad, donde la Casa Comunal pasó a denominarse Palacio Municipal, marcando un nuevo comienzo en la historia de nuestra ciudad, en un evento donde asistieron importantes autoridades de nuestro país. Si hablamos de modernización,
La modernización es un concepto que siempre se vinculó a lo privado y que desde hace muy poquitos años se está abriendo camino en el campo del sector público. Es la adaptación de la estructura, los procesos y comportamientos, en este caso municipales, a las necesidades y requerimientos que tienen los ciudadanos. Incluye un abanico de dimensiones que van desde la infraestructura tecnológica hasta la participación ciudadana. La remodelación realizada fue impulsada con el objetivo de brindar mayor confort y comodidad tanto para los empleados que aquí trabajan como también para las personas que se acercan para realizar diferentes trámites o gestiones. Para ello se remodelaron 300 metros cuadrados, cambiando el dinamismo de las oficinas, priorizando en todo momento una mejor atención al público, con la incorporación de una sala de espera, oficinas de atención más accesibles y un espacio de tesorería que brinda mayor privacidad para quien lo requiera. Se adquirieron nuevos mobiliarios para las oficinas, la implementación de un turnero electrónico para agilizar los trámites y permitir así una mayor organización. Se mejoró un sistema de iluminación, nuevos sanitarios totalmente adaptados, optimización del espacio para la transitabilidad del público y también la restauración de esta puerta principal. La inversión realizada fue un total de 1,5 millones de pesos ejecutada con fondos propios, es decir, con fondos municipales. Ahora vamos a disfrutar de un video donde se puede apreciar la modernización mencionada de esta planta baja. Y ahora invitamos al Intendente Municipal, Dr. Gonzalo Tosilli, a que nos deje su mensaje en este día tan importante. Nos reconforta que tantas vecinas y vecinos estén hoy acompañando este momento importante para nosotros. Como bien se dijo, por allá en 1935, voy a sacar el micrófono porque me queda bajo y lejos. En 1935, durante el gobierno socialista, es que se inicia la construcción del edificio comunal. Luego hay un hito de esos importantes, que es el 19 de octubre de 1967, cuando se nos declara ciudad, y entonces pasa a denominarse este espacio como
Palacio Municipal. También hay un dato que la última reforma que se hizo fue inaugurada el 9 de noviembre de 1980, hace varios años ya. Así que hoy, 9 de abril de 2018, estamos marcando un verdadero hito. Miren, nosotros en nuestro plan de desarrollo que estamos llevando adelante con las instituciones de la ciudad, establecimos claramente tres ejes: el de una ciudad inclusiva, un territorio integrado y en desarrollo permanente. En el eje de territorio integrado propusimos y llevamos adelante un eje de trabajo que es el de la gestión moderna y cercana. Esto implica nuevas formas de hacer, nuevas herramientas, esto implica un Estado ágil, eficiente, transparente. Y así es que con el uso de las tecnologías, de la comunicación, de la información, pero también con otras herramientas, es que hemos podido lograr avances muy importantes. Algunos, para mencionar solo algunos y no extendernos demasiado, en lo que respecta a usos de tecnología moderna, el servicio de atención al ciudadano, 147, el RAFAM, que no solo es un sistema moderno, sino que también implica revisión, reingeniería de procedimientos, que nos da más agilidad, más transparencia, más eficiencia. El RAFAM es el sistema de administración que nos permite no solo administrar mejor, sino también que el vecino pueda acceder claramente a las cuentas municipales. Pero también tenemos en carrera el sistema de administración tributaria, también estamos aplicando la digitalización normativa. Pero ser moderno y cercano implica también mejoras en los espacios. Por eso es que a partir de ahora tenemos una planta baja del Palacio Municipal con espacios amplios, cómodos, luminosos, con baños adaptados. Esto lo hemos podido construir fundamentalmente trabajando codo a codo con el personal municipal, pensando en las trabajadoras y en los trabajadores, escuchándolos. También se observa aquí un trabajo transversal entre distintas áreas del municipio, obviamente un rol protagónico la Secretaría de Obras, Servicios y Ambiente, pero también tiene mucho que ver la Secretaría de Gobierno y en particular la Subsecretaría de Modernización en todo este proceso. No me quiero olvidar del personal de limpieza, que pocas veces lo solemos mencionar, y su trabajo se vio reflejado en el día a día por el impacto que tenía la obra, y hoy también a partir de que podemos estar disfrutando ya de la obra concluida. A nosotros nos pone muy contentos que esta obra se haya podido finalizar, que tenga este origen, como le decía, de trabajo conjunto con las trabajadoras, con los trabajadores, que provenga también de la transversalidad del gabinete municipal, pero todo esto lo hicimos fundamentalmente pensando en las vecinas y en los vecinos, en esta necesidad de adaptarnos a los requerimientos de estos tiempos, pero fundamentalmente de pensar que son ellos quienes tienen que venir a hacer los trámites y nosotros quienes tenemos que agilizárselos y los tiempos de espera que sean más breves y también que sea cómoda la espera. Por eso es que estamos muy contentos, muy satisfechos de asistir hoy a la inauguración de esta nueva planta baja del Palacio Municipal, un espacio moderno, cercano, pero en definitiva esta idea de que el Palacio Municipal es la casa de todos, la casa de todos los sunchalenses. Así que eso es lo que queremos, que se apropien como tal de nuestra casa y que la casa de los sunchalenses hoy, luego de tantos años, pueda estar marcando un hito y podamos reinaugurarla con reformas muy profundas, muy importantes. Por todo eso, les agradezco mucho la presencia en este momento. Nos interesa
celebrar, nos interesa pararnos en este momento, mirar hacia atrás y poder proyectar juntos hacia adelante, seguir trabajando juntos por una ciudad más inclusiva, un territorio integrado y en desarrollo permanente. Muchas gracias. Coronamos entonces este acto. Una vez más, con un aplauso de parte de todos los invitados. De esta manera será formalmente inaugurada esta remodelación en planta baja del Palacio Municipal, para que mañana ya, mañana martes 10 de abril,